Bueno, el privilegio y el gusto de tener a Ivana Fortunati en este primer evento tanguero de General Arenales, así que bienvenida, Ivana. Buenas noches, el privilegio es mío de estar por primera vez en este bonito pueblo, como mi pueblo. Y con donde se respiró tango, yo creo que desde la primera baldosa hasta la última. Maravilloso lo que vivimos. Yo particularmente una experiencia hermosa, un público selecto, respetuoso, y compartir, bueno, con Andresito y con Ricardito Marín el escenario fue fabuloso. ¿Cómo te llegó la invitación y qué sentiste Por Andresito, vos sabés, y cuando miro la cartelera y me pusieron ahí, digo, ay, me merezco este lugar, porque realmente, qué sé yo, Andrés tiene un talento, bueno, ustedes son de acá y saben lo que es Andrés, y aparte la humildad que tiene, y en este ambiente no es muy común ver esto, y siempre le digo a Andrés, sos un capo por donde se te mire, igual que la familia, entonces, bueno, que haya tenido... El privilegio es mío, ¿no? Pero de haberme convocado para el primer festival, lo que significa arriesgarse, expectativas, y bueno, y debutar, o sea, en mi caso, como los otros muchachos, para mí fue maravilloso, un lujazo. Yo esta noche me voy más gordita de como vine. ¿La reacción del público, qué te pareció? Uy, selecto, público selecto. Aparte que no se escuchaba un bolido, una mosca, como decimos nosotros, el cariño, ese aplauso que te llega hasta lo más profundo del corazón. Que más allá que uno vive de esto y hace años que canta y conoce, tenemos la suerte de conocer distintos lugares y ver distintos públicos. El público de esta noche no es muy común encontrarlo. Así que cabe destacar el respeto del público, cálido, bárbaro. Hermoso recuerdo, la primera vez que estoy en Arenales e irme con esta imagen y este recuerdo del público, ¿qué más puedo pedir? Vuelta el año que viene entonces, ¿no? Ojalá la gente quiera, ¿no? Porque yo sé que en los festivales hay que rotar artistas. Yo tuve la suerte de estar en el primero, ojalá pueda volver a estar en algún momento, claro. Muchísimas gracias y felicitaciones. A ustedes, gracias.